que sea micrófono, ¿no? Muy bien, pues buenas tardes. Estamos a la espera de que el árbitro finalice. Bien, pues ahí está. Va a dar comienzo la segunda partida. Primer duelo terminó en tablas. Y bueno, pues ahí vamos. La cubana Ordaz ahora con blancas. Apertura de peón dama. Como decía, tienen un estilo muy similar ambas jugadoras. Y bueno, ahí tenemos la defensa Nimzo India sobre el terreno. Dama C2, que es una de las jugadas más importantes, variante Capablanca, en honor al que fuera campeón mundial José Raúl Capablanca. D5 es un movimiento muy habitual entre la élite, pero quizá puede haber tomado por sorpresa a Lisandra Ordaz, puesto que no es el que comúnmente emplea Alexandrova, que acostumbra a enrocar en esa posición, en la jugada 4. Estas son las diferentes variantes que hay dentro de cada apertura. Y ahora veremos cómo reacciona la cubana ante esa sorpresa. Hay dos movimientos fundamentales: tomar o jugar a 3. Ha optado por A3. Esto me recuerda a mi partida contra Kirill Georgiev en el Open de Andorra de este año 2012. Efectivamente, yo tomé en C4. Esto es una idea original de Vladimir Kramnik, que se nos ocurrió, pues yo no sé, en uno de esos stages de entrenamiento que hicimos hace 1000 años. Y resulta que es curioso, porque mientras yo preparaba esta variante en Andorra contra este gran maestro búlgaro tan fuerte, Kirill Georgiev, comprendí un pequeño detalle. La variante principal sigue: después de dama C4, las negras juegan B6 para lograr un rápido alfil A6 y de este modo dificultar el desarrollo de las blancas. Entonces ahí la jugada teórica es alfil F4. Vamos a ver si siguen así, porque efectivamente B6. Entonces la jugada teórica que se considera fuerte es alfil F4. El propio Georgiev la había jugado con anterioridad. Entonces la teoría oficial ahora es alfil A6 para obligar a las blancas a tomar ese peón. Las blancas toman ese peón y luego hay una compensación bastante razonable. Pero yo estuve investigando y comprendí que esa compensación razonable llegaba un momento que dejaba de ser razonable y te quedabas con peón de menos. Entonces, cuando Georgiev me jugó alfil F4, me di cuenta de que efectivamente le había llegado a la misma conclusión que yo: ese peón no se debe entregar. Pero si lo defiendes, te quedas muy pasivo, te quedas peor. De hecho, las blancas, si quieren, también lo pueden capturar tomando en B8 seguido de dama C6. Hay una opción que es caballo D5, que es decente, razonable, aunque las blancas quedan un poquito mejor con alfil G3. Ha cambiado de jugada a Lisandra, alfil G5 ha hecho. Pero bueno, termino de explicarles la anécdota esta. Entonces comprendí por qué empujar al blanco a tomar el peón. Digo, mejor me enroco, y si lo quiere tomar, que lo tome. Y descubrí, por tanto, que enroque era una jugada excelente. Novedad, muy fuerte, enroque corto, que me sirvió solo para tablas, porque Georgiev encontró una forma milagrosa de salvarse en aquella partida. Bueno, excede un poco las necesidades de estos comentarios. Si ustedes tienen interés, pueden tratar de localizar esa partida en las bases de datos. Lisandra ha jugado alfil G5. Cuando Miguel les dice que les recuerda cómo él estaba analizando con Kramnik, conviene recordar que Miguel fue el analista, uno de los entrenadores analistas de Kramnik, ya cuando Kramnik destronó a Garry Kasparov en el año 2000, en aquel acontecimiento histórico, y posteriormente también en otras ocasiones diversas. Oye, antes de que esto vaya más, Miguel, dado que tú conoces especialmente bien como jugadora a Olga Alexandrova, ella, en cuanto al rendimiento con blancas y con negras, es de los jugadores que hay una clara diferencia, o sea, que puntúan mucho más con blancas y con negras, o lo contrario. Sí, ella es jugadora de blancas, lo mismo que Lisandra, por cierto. Ambas tienen ese estilo. Los jugadores posicionales generalmente les va mucho mejor el color blanco, porque recordemos que las blancas son las que marcan la pauta generalmente del carácter que va a tomar la posición. Entonces, si tú eres un jugador posicional, sabes que abres con el peón de dama o juegas una tranquila apertura inglesa. Y si las negras quieren complicar la partida, tienen que asumir importantes riesgos. Muy distinto es cuando tú tienes negras. El blanco, por el hecho de que tiene la salida, tiene derecho a atacar y tiene derecho a mostrarse agresivo. Entonces el jugador de negras no elige el carácter de la partida, te salen de rey, te atacan con furia
y eso no le gusta a jugadoras como Olga o como Lisandra Ordaz, eminentemente estratégicas. Bien, ha jugado alfil a 6, ahí vemos el ataque sobre la dama blanca. La dama blanca además tiene que defender el peón de D4. Yo no sé si alfil G5 es la mejor jugada, diría que la posición está equilibrada. Lo que pasa es que la casilla para mantener la defensa es un poco fea. Dama C3 la ha hecho, porque como dice el dicho, a fuerza ahorcan, no hay otra jugada mejor. Aquí surge la idea, la posibilidad, yo no sé si Olga esto lo sabe o no, de jugar caballo E4. Antes, cuando me has preguntado esto de ser marido y ser tal, te he contestado con un poco de amargura, porque lamentablemente, debido a los múltiples compromisos que la organización me supone, no he podido ayudar a Olga en la preparación. Entonces me da un poco de pena tener que decirte eso, ¿no? Pero después de caballo por C3, alfil C7, si Olga supiera que aquí hay bastante compensación, no sé si con caballo D5, no estoy seguro, quizá, o caballo B5, no, quizá no, ¿eh? Quizá me equivoco y no es este el sitio para entregar un peón. No creo que Olga lo entregue. No, ha jugado en roque corto, creo que es buena jugada, ¿eh? Esta entrega no me parecía nada convincente, puesto que aquí el problema es que las blancas tienen la posibilidad de cambiar, ganan un tiempo y a continuación provocan más cambios, incluso atacando el caballo enemigo, y al final el peón de más es lo que permanece. Por tanto, yo diría que ha hecho bien Olga evitando esa posibilidad. Para que ustedes lo tengan claro, esta posición no se ha jugado nunca en la práctica magistral. De hecho, hace ya un par de jugadas que es totalmente nueva. Incluso hace un par de jugadas la única referencia era una partida entre dos ilustres desconocidos, al menos para mí, Papadakis Andonovsky. Es decir, esta posición es completamente nueva en la práctica magistral. Quizá tú me puedas decir, Leoncho, si la jugada 8 alfil G5 era muy popular, porque sí, yo estoy seguro que la teórica más fuerte es alfil F4. Creo que otros jugadores han optado también por 8 caballo F3. Hay 10 partidas con alfil G5, muy pero pocas. De jugadores fuertes, solo esta de Kirill Georgiev, al que has citado tú antes. Sí. Hay una partida suya con negras y otra de Masiella, el polaco, también con negras. Pero ningún jugador fuerte la ha jugado con blancas, ¿no? Según no, por lo que veo aquí. Bien. Hay uno, un tal Lisi, que yo no conozco, pero tiene o tenía en ese momento 2590. Sí, creo que es uno de tantos rusos, de nombre raro, que juegan de maravilla en Rusia. Sabes que en el Internet Chess Club tenemos una sección que es muy divertido, el título la imparte un gran maestro exiliado de la vieja Unión Soviética, Alex Yermolinsky. Y creo que el título en inglés es algo así como Something that every Russian schoolboy knows. Como dice, os voy a enseñar algo que cualquier niño ruso, escolar ruso sabe, ¿no? Entonces es el divertido título de esa sección. Y como tú muchas veces en tus anécdotas has comentado de tus viajes a ese gran país que es Rusia, de cuando pues hasta un taxista te puede ganar una partida, ¿no? Efectivamente. Bueno, en roque caballo F3, el movimiento normal. Las blancas de momento no tienen claro cómo enrocar. Observen que el rey blanco, desde luego, podría ir al enroque largo, lo que sería tremendamente arriesgado. Sueña con ir al enroque corto, donde los peones le van a ofrecer máxima protección, puesto que están todavía en su casilla inicial. Pero para ello tiene que primero desarrollar el alfil. Y eso no es tan simple, porque la opción de desarrollo por fianchetto permitirá a las negras mantener una molesta presión sobre dos, es decir, las blancas tendrán que perder nuevos tiempos. Olga ha desarrollado tranquilamente, creo que es muy acertado. Y bueno, cuidado, porque Olga prepara torre C8, C5 o C5, torre C8, y de pronto se puede abrir el juego en el centro con el rey blanco todavía en la casilla original. Otro inconveniente, supongo, del fianchetto sería que entonces, si juegas G3, las negras juegan H6 y ya no puedes mantenerla clavada. Bueno, no puedes. Ajá. Parece peligroso mantenerla clavada con alfil H4, porque con G5 te obligan a sacrificar el alfil, ¿no? Sí, efectivamente. Estén muy atentos cuando decimos jugadas, como ahora en el caso de Leoncho, puesto que han visto que en el tablero de análisis las vamos haciendo. Y así ustedes, pues ya sé que dominan el algebraico, ya sé que podrían jugar a ciegas, pero mejor tener el tablero. A nadie le amarga un dulce, como se dice. Ahí está la... Perdón por mi ironía de broma, ¿eh? Evidentemente vamos a intentar que cada vez que digamos una jugada usemos el tablero de análisis para que ustedes puedan seguirla. Ahí está la posición que decía Leoncho, que efectivamente obligaría a las blancas a sacrificar. Tendrían alguna compensación, pero ya te adelanto, Leoncho, que este no es el estilo de Lisandra Ordaz. No, nunca en la vida, jamás. Lisandra no te va a entregar una pieza así con esta alegría, nunca. Es una jugadora posicional que ahora va a buscar una solución posicional al problema que se enfrenta. Yo creo que lo más probable... Bueno, a ver, hay una jugada, ha jugado caballo de 5. Mira, pues tiene criterio, ¿eh? Aunque ahora yo creo que empieza a ser interesante para las negras lo que comentábamos antes de los saltos. No sé si habría que analizar qué pasa con caballo por E5, peón por y caballo E4. Esto es un ataque doble a dos piezas. Siempre las blancas tienen la opción de ganar ese peón.
Lo que sucede que, bueno, quizá ahora habría más compensación que en el momento anterior, por ejemplo, pues con algo como torre C8. El alfil se retira de 6 y entonces algo tipo caballo A4. Aquí ven cómo se... Pues mira, están entrando en eso. Yo creo que Olga ha acertado. Yo no lo sé, pero diría que la compensación es bastante grande, aunque quizá de solo para tablas. Vamos a ver. Observen ahora, las blancas se enfrentan al dilema si tomar en C3 o tomar en C7. La captura en C3 les deja en inferioridad. Tiene que seguramente arriesgarse a tomar en C7. Están jugando exactamente eso. Porque observen que en caso de que capture el caballo, las negras tomarían el alfil y quedarían con 7 peones por bando, pero muchos puntos débiles en campo blanco. Estos dos peones solitarios del flanco de dama serían realmente objetivos de ataque importantes para la torre negra, que muy próximamente se podría situar en casillas de ataque vertical, sobre los objetivos enemigos. Bien, la alternativa, alfil E7, pero bueno, las negras jugarían torre 8, atacarían el alfil. Observen la falta de desarrollo, es un poco preocupante para Lisandra Ordaz, es preocupante que sus piezas del flanco de rey no han entrado todavía en acción, mientras que Olga Alexandrova tiene todas sus piezas en juego. A cambio, es verdad, las blancas tienen pareja de alfiles y además la posibilidad ahora inmediata de ganar un peón. Ese captura alfil C7 colocaría a las negras en una tesitura, puesto que tendrían varias opciones. El caballo podría jugar a B5, a D5 o a A4. Pero parece todavía mejor, antes de jugar el caballo, poner en juego la torre, para que el caballo solamente mueva una vez que las blancas sitúen su alfil en D6, en cuyo caso ya procedería a atacar ese alfil con un movimiento como... Uy, ha jugado alfil H4. No estoy seguro que eso sea una buena idea para Lisandra, déjame ver, porque la jugada alfil H4 renuncia a la captura del peón. Uh-huh. Entonces yo igual te diría que van a tener las incomodidades como si capturaran sin el peón de más. Igual no, igual es una buena jugada para después llevar F3, E4. Bueno, una jugada que parece razonable para las negras sería caballo A4, pero entonces ahí seguramente el blanco enrocaría largo, daría cobertura uh-huh. al peón de B2 con su propio rey, y las negras quedarían en un problema grave, porque observa Leoncho ahí la acción del alfil de H4 sobre la casilla de 8, sí, que dificultaría enormemente a Alexandrova la posibilidad de disputar la columna abierta. Claro, y aprovechar, o sea, dificultaría que Alexandrova pudiera aprovechar su ventaja de desarrollo, que es uno de los factores ajá. básicos de la posición, ¿no? Exacto. Es decir, tenemos por una parte clara ventaja de desarrollo de las negras. Las blancas tienen un problema y una ventaja a medio plazo, una ventaja teórica, pero muy teórica en este caso. El problema es no sabemos si el peón de E5 puede acabar siendo débil o no, y segundo, la pareja de alfiles, que teóricamente es una ventaja, en este uh-huh. caso es más que discutible, porque el alfil de F1 está encerrado y además si intenta salir por E3 se lo cambian. Entonces, bueno, no es fácil evaluar esta posición. ¿Quién está mejor en realidad? No tengo ni idea. Debe estar más o menos equilibrado. Uh-huh. Yo ahora estaba viendo la razón que ha impulsado a Olga a situar su caballo en E4, que parece como una pérdida de tiempo, puesto que las blancas pueden avanzar el peón F3, tal como hemos hecho en el tablero de análisis, atacando uh-huh. ese caballo. Pero quizá es una idea que va asociada al movimiento G5, con el cual Olga pretendería eliminar uh-huh. ese fuerte alfil. Entonces, observen qué posición curiosa, porque después de peón por caballo, peón por alfil, esta es la típica posición que a mí me gusta decir que están los dos perdidos. Posición feísima. Las blancas con peones triplicados en el centro, lo cual es una grave desventaja, pero las negras también con peones doblados en una columna al borde del tablero, donde aportan poquísimo. Esta es una posición muy fea para ambos bandos. Oye, hay otra idea fea también aparentemente, pero que tiene su sentido. Jugar G3 en vez de F3. O sea, estoy dejando mi alfil encerrado en G3. C4. Sí, sí. G3 y sí, contra G5 alfil G2. Ah, es la jugada que da la máquina. Es que esa jugada no se me ocurriría a mí jamás, Leoncho. Perdóname, pero la máquina da G3, claro. G5 y alfil G2. Ya, pero estas cosas no se ocurren a los humanos, ¿no? Aquí además, bueno, habría que ver. Sí, parece razonable. Vete a saber. Pero no, es que es imposible. Yo creo que ni a Carlsen se le ocurre G3, perdóname que te diga. Es una jugada como totalmente inhumana, ¿no? De dejar un alfil condenado ahí en H4. Ella jugó en roque largo. Ha jugado en roque largo. Parece razonable en roque largo, yo diría, porque... lo único que, claro, G5 cobra fuerza. Ha hecho G5 ya, ¿eh? Ha contestado alfil G3. Pues ahora de pronto Olga, yo creo que está logrando su objetivo, ¿eh?
está logrando su objetivo, Alexandra, con ese brillante caballo de 4. Qué buen concepto. Fíjate, ahora ha conseguido poner torre F de 8 y ahora está realmente amenazando con aprovechar de verdad la ventaja de desarrollo. Observemos que si eran las blancas, jugaran torre por torre, por ejemplo, para evitar que su rey quede en peligro, y E3, yo no sé si ahí, justo en ese momento, las negras podrían aprovechar para invadir después de alfil F1, torre F1 y entrar con torre D2. Es una jugada valiente, pero fíjense que en caso de F3, las negras tienen la jugada caballo por G3, es una variante muy larga, ¿eh? Lamento agobiarles con estas líneas, pero es que son las que la posición... las que la posición presenta. El negro ganaría un peón y quedaría con clara ventaja con la torre en séptima, ¿eh? O sea que peligro para Lisandra Ordaz. Vaya, qué jugada se ha sacado de la manga Olga. Caballo E4 y G5. Y efectivamente, Leoncho tenía razón. Había que hacer para las blancas G3, pero era una jugada súper difícil. Era inhumana, una jugada inhumana. Exactamente, era una jugada absolutamente atípica y que, bueno, que evidentemente la jugadora cubana no ha visto. Bien, pues van por este camino. E3, lo único que, bueno, se ha intercalado el jaque. Es decir, Lisandra ha preferido que le tomen y ella volver con el rey. Y ahora es donde Olga tiene que cambiar alfiles. Eso es imprescindible para eliminar la pareja de alfiles enemigos. Cualquier intento de alfil B7 perdería absolutamente la ventaja. No solo eso, sino... bueno, no, peor no va a quedar nunca, porque ahora tiene siempre a tiro el alfil enemigo. Pero sí perdería la iniciativa. Sí. Pero es muy difícil lo que tiene que hacer ahora Olga, ¿eh? Tiene que tomar en F1 y para aprovechar la ventaja tiene que entrar con torre de 2. No es una jugada fácil de hacer, porque da miedo que el caballo defiende la torre y que el caballo es fácilmente... se le puede desestabilizar con facilidad. Lo que sucede es que, claro, si F3, justo el caballo cambia y encima ataca la torre, con lo cual gana un tiempo para salvar su propia torre. ¿Qué puede hacer las blancas? Podrían jugar torre de 1 en esta posición, se me ocurre. Y entonces las negras podrían mantener la ventaja insistiendo en dejar su torre en séptima línea. Fíjense qué sutileza, torre E2. Pues de momento ha tomado en F1 y ahora tiene que jugar torre de 2. No sé si la va a hacer. Si la hace, mi pronóstico es que puede ganar la partida. Otras jugadas creo que podrían llevar a las tablas. Tiene como jugada atractiva torre de 5, pero yo creo que torre de 5 solamente va a llevar a las tablas. Me temo que el único modo de jugar a ganar es este que les estamos mostrando en el tablero de análisis. La entrada de la torre negra con mucha valentía por D2 E2. Y esto colocaría a las blancas en una situación complicada. El negro estaría tomando en G3 y luego haciendo limpieza en la segunda fila. Atención, porque Olga tiene 8 minutos. Si mantiene la calma y la tranquilidad, puede encontrar esta maniobra. Torre de 2, da miedo, pero es fuerte la jugada, seguido de torre de 2 en caso de torre de 1. Vamos a ver qué alternativas, por ejemplo, a torre de 5, porque da la impresión que torre de 5 podría servir para ganar un peón, pero las blancas tendrían torre de 1. Y en caso de caballo por G3, entre otras posibilidades, habría la opción de cambiar. Y esto ya sería muy poco claro. Seguramente la partida se iría hacia las tablas. Olga está tomándose mucho tiempo. Y esto puede ser buen síntoma para ella, porque si se está tomando mucho tiempo, significa que seguramente ha visto torre de 2. Otras alternativas no valen, ¿eh? Hay algunos de ustedes ahí en el público que, como yo, tengo la capacidad de leer la mente, están pensando caballo de 2, ¿eh? Confíselo. El señor de la tercera fila, ¿a que sí? Pero no vale, porque después de torre de 1, el jaque no lleva a ninguna parte. Los jaques no dan de comer, ¿sabe usted? O sea que haría bien Olga en mantener su caballo en E4 y no dejarse seducir por jaques ni por cantos de sirenas. Vamos a ver, estamos en un momento crítico. ¿Ha jugado H5? No, esta jugada no es tan fuerte. Yo creo que esta jugada va a llevar al empate, porque ahora, después de F3, no sé si va a tener tanta ventaja. F3, el caballo, si toma, se iguala la posición totalmente. Bien, ha sido una pena. Yo creo que ha visto torre de 2 y no la ha querido hacer. No la ha tenido claro. Podría intentar caballo de 2 ahora. No sé si hay alguna diferencia respecto al momento que analizábamos antes, con ese jaque que yo decía que no vale para nada. Después de torre por, rey por. Aquí las negras quedan con 3 peones sanos contra 2, mientras que el blanco queda con un 5 contra 4 mucho más difícil de aprovechar, puesto que tiene los peones doblados en la columna E. Lo cual daría a Olga una pequeña ventaja en este final. Podría hacer lo que se dice apretar, aunque no estoy seguro si sería suficiente ventaja para ganar, ¿eh? Pues no, Olga, parece que Olga se conforma con tablas, ¿eh? O al menos está jugando muy sólido. No sé si ella ha visto algún... bueno, igual también tiene alguna pequeña ventaja en el final este, porque ahora que lo pienso, las negras tienen una especie de peón de más en el flanco de dama, 3 contra 2.
Y el blanco, ese 5 contra 4, igual no lo puede usar. O sea que quizá un final de peones esté ganado. Y si así fuera, cuidado, ¿eh? Porque si así fuera, entonces resulta que lo que está haciendo Olga es estratégicamente impecable. Porque la columna abierta parece que inevitablemente las torres se acaben cambiando ahí. Bueno, no lo sé, Leoncho. Si Olga gana este final de peones, yo personalmente tengo el bajo y ahí le hago unas cuantas reverencias. Porque sería una concepción estratégica formidable en tan poco tiempo. De momento lo que puedo decirte es que la variante esta que se estaba analizando mientras yo resolvía un problema técnico que teníamos aquí, con torre de 2 de las negras en vez de H5, creo recordar que era, ¿no? Sí, torre correcto, sí. Lo he mirado con mi amigo inhumano y te daba la razón, es decir, las negras ganaban en todas. Ganaban, o sea, tenían una ventaja clara, ¿no? Sí. Claro. Uh-huh. Sí, parecía cierto, sí, no sé, Olga lo ha rechazado. Quizá es que también, claro, la alternativa es muy atractiva. Observen el final que se le presenta a Olga Aleksándrova. Lo que pasa que, claro, esto lo va a poder juzgar personas con un nivel ajedrecístico medio-alto, puesto que no es fácil, pero fíjense, por ejemplo, en algunas aperturas, como la apertura española, hay una variante que se llama la variante del cambio, y tiene su fundamento estratégico en el hecho de que las mayorías con peones doblados no crean peones pasados. Aquí, las blancas, aunque rompieran, si por ejemplo las blancas rompieran en G4, nunca crearían un peón pasado, puesto que se quedarían con cuatro peones doblados. Eso mismo te iba a comentar ahora. Te iba a preguntar, sí, si hay alguna manera de que las blancas mejoren algo esa estructura de peones debilitada en el flanco de rey, ¿no? Sí, en teoría, olvidémonos por un momento de que hay torres y de elementos concretos. Imaginemos que las blancas rompieran en F4. El negro, imaginemos que bloqueara, y cuando el blanco jugara E4 y F5, en un final de reyes, las negras, sencillamente, se quedan quietas, absteniéndose de tomar, que sería el grave error, porque ese sí desdoblaría los peones y permitiría al blanco por fin crear un peón pasado, pero si las negras se quedan quietas, el blanco no puede aprovechar su mayoría. Este es un caso claro de donde el peón doblado es una clara desventaja. Por eso se dice en este tipo de finales que las negras tendrían medio peón de ventaja, porque el peón está, pero no está. De todas formas, bueno, estamos muy lejos de eso, hay torres. Lo que pasa es que quizá Olga ha valorado que las torres deberán cambiarse la columna abierta. Veremos si tenía razón o no. De momento Lisandra se resiste, sí, a ese Lisandra, cambio. Por supuesto, ha comprendido que cambiar torres es un malísimo negocio para ella. Claro, puede suceder ahora que negras jueguen rey G6 con idea de rey F5 y las blancas pongan el peón en E4, controlando el acceso del rey al punto débil en E5. Ahí es donde Olga tendrá que explicarnos cuál es su idea, qué pretende hacer. Podría empezar a movilizar su mayoría. Y a mí me queda la duda de si realmente las negras pueden ganar este final. Es que me queda esa duda, porque aunque los peones están doblados y no tiene posibilidades de tal, pero tampoco puede entrar. Observen que, yo no lo sé, igual con F6 luego habría que verlo. Podría, tiene chances, ¿eh? Es un final muy curioso. Lisandra tiene 4 minutos, Aleksándrova 6, ligera ventaja de la jugadora española. En un final muy difícil de valorar, muy difícil de valorar. Fíjate si es difícil que tú le preguntas, por ejemplo, a Magnus Carlsen, ¿esto está ganado o tablas? Y te aseguro que al toque no lo sabe. Tiene que pensarlo, porque no es fácil. Y la mayoría de cosas Carlsen las sabe al toque. Además, aparte de todos los factores que ha mencionado Miguel, hay un famoso dicho que creo que uno de los que lo dijo, por lo menos, fue Ben Larsen, el gran maestro danés que estuvo entre los mejores del mundo en los años 70 del siglo pasado, que decía: todos los finales de torres son tablas. Ajá. En el sentido, digamos, de llevar a la exageración, al absurdo, una afirmación para que comprendamos que los finales de torres tienen, quizá más que otros, un número de sutilezas y de trampas y de cuestiones técnicas que te hacen dudar incluso de aquellos en los que hay una ventaja objetiva, por ejemplo, en este final. Oye, perdona, no me gusta nada lo que está haciendo Olga, Es malísimo lo que ha hecho. Porque está viendo una columna ahora en el flanco de dama para la torre blanca, ¿quieres decir? Efectivamente, ha tirado por tierra toda la ventaja que pudiera tener y ahora, bueno, incluso está un poco peor porque su rey no toma parte en la batalla, mientras que el rey blanco trabaja duro en campo abierto. Las blancas pueden cambiar y jugar torre B1, por ejemplo. Exacto, exacto. A ver, lo más probable es que la posición siga siendo de tablas, pero es que ahora, de pronto, si alguien está mejor son las blancas, en mi opinión. Bueno, mucho me equivoco. Quizá las negras podrían corregir con una jugada muy difícil torre D8 para cuando el blanco tome torre C8 y evitar el deterioro de la estructura de peones en el flanco de dama. De este modo, las negras podrían retomar con torre y mantener el equilibrio, pero es una jugada difícil que yo no sé si Olga va a ver, pero está jugando ahora francamente mal
Olga, yo creo que los nervios están pasando factura, porque no es propio de ella jugar torre de 4, esa torre no va a ninguna parte en D4, solamente hace ponerse a tiro del rey blanco, ayudar al rey blanco. Uh-huh. Si quieres jugar C5, pues juégalo directo, después de D4 juegas C5 y te reservas la posibilidad, en caso de B4, de poder avanzar y pasar el peón. Ah, claro. Entonces es algo que ahora con la torre atacada no puede hacer, no puede contestar C4 a B4, y esto yo creo que además el impacto psicológico de darse cuenta que ha hecho dos malas jugadas seguidas. Sí, eso duele, ¿no? Duele, efectivamente. Vamos a ver si recupera la compostura y es capaz de tirar la torre hacia atrás para mantener el equilibrio, de lo contrario. Es que cuando pues no. pasa eso, supongo que un psicólogo te dirá, lo que tienes que hacer es mentalizarte de que empieza una nueva partida, no te acuerdes de lo que ha pasado, pero eso es muy fácil de decir, pero me imagino que el subconsciente sigue trabajando, ¿no? Sí. Porque tienes una enorme experiencia en partidas de alta tensión, ¿no? Es muy difícil de hacer, sí, como dices tú, recuperarse. Yo recuerdo que uno de los que he visto hacer eso mejor era Karpov. Karpov, Karpov cometía un error y pasaba página inmediatamente y empezaba entonces a jugar mucho mejor, cosa inaudita, ¿eh? Bien, vamos a ver, ha reaccionado con H4. Ahora las blancas tienen también que tomar decisiones difíciles, porque si ahora Lisandra toma, cambia peones, abre una vía, una posible vía de entrada al rey negro. Si no lo hace y por el contrario bloquea, que sería lo normal, entonces de pronto el peón de G2 es demasiado importante, porque la caída de ese peón, eventualmente si la torre negra algún día llegara a tomarlo, permitiría que el peón de H3 estuviera a pocos pasos de la coronación. Por tanto, difícil decisión. Yo jugaría G4, casi seguro, dando prioridad al bloqueo y a mantener al rey negro alejado. Por eliminación, ¿no? Porque las otras dos tienen inconvenientes. Sí, bueno, es una decisión difícil, pero en esa duda prevalecería mi criterio de mantener al rey enemigo fuera de la acción. Vamos a ver qué hace Lisandra, que se está quedando con muy poco tiempo. Atención, recuerden, ha jugado torre H1. Un movimiento extraño, ¿eh? Extraña jugada, torre H1, qué rara jugada. Es un poco, no sé. Parece que están jugando a ver quién es más profunda de las dos. Sí, bueno, la idea evidentemente es forzar al negro a tomar para jugar torre H3, pero no sé qué pasa con la otra torre. No, ¿le da lo mismo que la torre negra entre? Parece que sí. Que no le importa que la torre negra luego entre por la retaguardia. Cosa que, bueno, por otra parte también tiene cierta razón. ¿Qué ha pasado ahí con... ¿qué ha hecho H3? No, tiene que ser un error del tablero electrónico. No puede ser H3. No, H3 no puede ser. No puede ser. Hay un error en el tablero electrónico. Seguramente Olga ha tomado. Es H por G3 y todo seguro. H3. Claro, sí, claro. ¿Cómo va a hacer Olga H3? No puede Olga jugar H3 y entregar el peón. Eso tiene que haber sido un error. La posición correcta seguramente es la que marca el tablero azul. Se lo decimos porque, como ven, el tablero principal parece que ha habido un pequeño problema con el tablero electrónico, que no ha reconocido la jugada H por G3, salvo que Olga hubiera enloquecido, cosa que dudamos. O sea, dicho de otra manera, lo que hay en el tablero oficial ahora en G3, en vez de ser un peón blanco, en realidad es un peón negro. Sí, lo ven perfectamente en el tablero de análisis. Sí, ahí está, ese es el peón crítico, el peón de G3, al que hace referencia Leoncho, que por lógica debe haber sido una captura. Ahora retoma y veremos si el tablero electrónico recupera. Se come un peón suyo. Se come su propio peón. No, es incapaz. Vaya por Dios, el tablero electrónico es incapaz de comerse su propio peón. Y bueno, vamos a seguir la partida mientras podamos en el tablero auxiliar, pero claro, ya se me acaban a mí las pilas. Es decir, yo, como ahora muevan, ya no voy a poder saber la jugada. Ahora está pensando Olga, le toca... pues ha jugado, bueno, pues ya hemos perdido el hilo de la partida. Señores, no sabemos cómo está la posición, lamentablemente. Vamos a pedir al equipo técnico si puede hacer un esfuerzo. Sí, nos está oyendo alguien de la organización, es un problema urgente, porque ya no hay manera de que podamos seguir la partida. Sí, no, ni nosotros ni nadie en todo el planeta, sí, salvo las dos jugadoras. O alguien que tuviera vista de águila o un telescopio desde aquí. Es decir, repetimos... Por cierto, yo María, igual no estaría mal tener un telescopio. Como está el árbitro mirando, vamos a aclararlo. Bueno, oye, parece que hemos retomado. Mira, han quitado la anotación, un poco el truco del otro día. El truco del otro día, sí, vale. Y torre F1 para evitar F4, yo creo. Posición parece más o menos equilibrada. Yo no me extrañaría que vuelvan a firmar tablas, Las veo con mucho respeto mutuo. ¿Se han cambiado peones en C5 también? Sí, eso hace rato, pero la última jugada parece que pudiera ser torre F1, pero yo creo que han hecho más jugadas. Me extraña que la posición sea esta, ¿eh? Yo creo que les he visto mover más veces. Tampoco tenemos los tiempos, lamentablemente. Bueno, pues resulta difícil ahora explicar nada, Leoncho. ¿Tiempos quieres decir? ¿Que se ha bloqueado el reloj?
Bueno, es que aquí en teoría le tocaba. ¿A quién le toca? A las negras, no lo sabemos. Allí parece que le toca a Olga. Sí, Olga juega a torre a 1, ¿vale? Quizá hemos recuperado la posición, podría ser. Ataca al peón. No, pero claro, o sea. Bien, pues no sabemos muy bien exactamente qué está pasando. Claro, porque da la impresión como que han jugado dos veces las negras seguidas, ¿no? Eso, o sea, parece, están, sí, están repitiendo tablas. Bueno, pues iremos, tablas. Bueno, iremos eso, al blitz. Eso nos ha salvado. Eso nos ha salvado porque estábamos ya entrando en un pasillo oscuro en el que éramos incapaces de ver qué ocurría en la partida. Bueno, pues la buena noticia para ustedes y para nosotros también, porque es un placer estar con ustedes, es que nos vamos al desempate. Estamos 1-1. Miguel, ¿recuerda por favor cómo es el desempate? ¿Te acuerdas exactamente? Pues si no me equivoco van a jugar dos partidas rápidas de 3 minutos para toda la partida, un ritmo rapidísimo, eso sí, 2 segundos de añadido por jugada, lo que permite mover la pieza y darle al reloj, pero no pensar. Por tanto, es una partida ultra rápida y veremos qué tal. Ahora ya lo que cuenta es el control nervioso. Muy bien, en unos 5 minutos aproximadamente volvemos con ustedes. Les sugiero que no se vayan muy lejos. Hasta ahora.